Para él fue siempre un maestro. Hubo un periodismo de cuarta, porque hay periodismo de primera también, afortunadamente, que se solazó con buscar la pelea entre los dos. Y yo sé cómo se querían, decía, es Pichuco tocando el bandoneón y la voz de Gardel. Troilo le hizo el homenaje a Piazzolla de tocarle todos sus tangos, le tocó 10 tangos. Y fue la vanguardia. El intérprete de vanguardia que tuvo Piazzolla, desde Para Luz y Irse hasta Adiós Nonino, ¿no? Pichuco fue el primero. El que estrenó Para Luz y Irse fue Troilo. Después lo tocaron Basso, Fresedo, Franchini Pontier y otras orquestas. Pero él fue el primero y tocó todos y después siguió tocándolos hasta que murió. José Castro me recomendó a estudiar con Alberto Ginastera, fue el primer alumno que tuvo Alberto Ginastera en 1939. Allí comienza mis primeros estudios de la música, empiezo a estudiar, empiezo a escribir, empiezo a entender un poco más lo que es realmente la música. Y debido a ese conocimiento, a esa nueva cultura que viene dentro de mí por la música en sí, yo
comienzo a hacer arreglos nuevos, comienzo a conocer la orquesta, escribo para cuarteto de cuerdas dentro de la orquesta de tangos. Yo estaba en esos momentos tocando con una orquesta ya muy famosa en Buenos Aires, que era la orquesta de Aníbal Troilo, y yo empecé a hacer arreglos. Lógicamente los arreglos eran muy avanzados para esa época de 1939, y la gente, me di cuenta que mucha gente escuchaba esos arreglos míos y no les causaba ninguna gracia, porque lamentablemente en esa época, en el 39 o en el 40, como hoy también se puede decir, que en la Argentina se puede cambiar todo menos el tango. Era como convertirse a otra religión. El tango no debía cambiarse, no se puede cambiar. El tango tenía que quedar siempre dentro de ese estilo 1940 y no evolucionar. Yo tuve la feliz idea para mí, por supuesto, de cambiarlo, y desde 1940 aún hasta hoy día he tenido todos los problemas más tremendos por una sola causa: por querer evolucionar en una música popular que se llama el tango.